Si el calentamiento global de la Tierra fuera un banco, ya lo hubieran rescatado. Pero como no deja dinero, por eso los países capitalistas, pues tomando otros países, estamos ante esa conspiración. Es una conspiración de una clase política gobernante que prácticamente la Constitución la hicieron pedazos. Que no hay ni siquiera pues una forma de salir adelante los que hoy estamos. Pues si no hay condiciones para los que hoy estamos, mucho menos para los que van a venir más adelante, que serán los jóvenes que están en las escuelas, que ya lo vimos en el reportaje de La Jornada. ¿Cuántos jóvenes estudian en la universidad pública o privada y no tienen empleo? ¿De qué sirve que te lo mandes a las escuelas privadas, como las más buenas dicen, como la Anáhuac, de los mercenarios de Cristo, que uno de los alumnos número uno, que salió con título de mérito, es Alfredo Elías Ayú? Él salió de la Anáhuac, calificación de 10, o sea, es el alumno predilecto de Marcial Maciel. O sea, lo hizo a la medida. Y entonces hoy es el problema. Por eso dice Calderón, para que la droga no llegue a tus hijos, los están matando. Eso es lo que tienen que hacer con las epidemias, disminuir los seres humanos, no nada más en México, en el mundo. Por eso su guerra fallida de más de 24 mil asesinatos no les interesa. Siguen matando a gente, dice, bueno, ya lo maté, ya no tengo la obligación de darle empleo, ni casa, ni bienestar para su familia. Eran narcotraficantes, eran pandilleros, eran de todo, eran sicarios. Y entonces sí tenemos que organizarnos, porque tenemos que dar una respuesta del tamaño que requiere este gobierno. Este grupo de charlatanes que trata de manejar tu mente a partir de los medios de comunicación, que hoy le mandé una carta al Milenio de una serie de comentarios que ha venido haciendo sobre nuestro movimiento y sobre nuestra persona. Y le digo categóricamente que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que se pongan a leer tantito la historia del movimiento obrero, porque los que han actuado o que están en esa carrera del periodismo, que es una carrera noble, hoy hay articulistas, columnistas, reporteros, chayotistas y gente que está por propinas y hacen lo que les amo les dice: el que paga manda. Y pocos son los que tienen la moral de escribir un artículo crítico y objetivo, pero son muy poquitos, contados, y todos los demás obedecen a los intereses económicos del dinero. Por eso la rueda de prensa preparada de Javier Lozano en la semana para anunciar sus liquidaciones, hasta preparada. Y el otro: yo hago lo que me pida el presidente. Empínese. Pues órale, cabrón, empínense. Fidelidad solamente los perros, fieles los perros, camaradas. Aquí debe ser institucionalidad, respeto a las instituciones, respeto al país, respeto a la Constitución. El Ejecutivo lo que le urge ahorita es políticos que le ayuden a salir de toda la bronca que se metió, no gente que lo esté adulando. Si no, sería como la fábula del rey desnudo. Le dicen que todo va bien, le ofrecen las mejores telas para sus trajes, ahí va encuerado y la gente lo va viendo y dice, mira, y dice, no, es que son de las mejores telas, que además no la alcanzas a ver. Esa es la fábula. Y entonces hay ese tipo de periodismo en el país que maneja tu mente. Pero nada más en México, en el mundo, lo están echando los capitalistas. Maneja tu mente para repetir una mentira mil veces y hacer la verdad. Cuando dijo Calderón, no voy a privatizar, ya salieron las tarjetas. La fibra óptica va a ser para el pueblo, ya se la dio a Televisa. 42 mil millones a los privilegios de los trabajadores. Le pedimos la información, no. Está reservada por 12 años. Hay una explicación. ¿Por qué la mantienen en secreto? Porque lo que dijeron no lo pueden demostrar. Esos son los charlatanes.
que hoy gobiernan el mundo y nuestro país y hoy ocupan los espacios. Por eso tenemos que plantear varias alternativas pacíficas. Primero, no hay que pagar la luz, que paguen los industriales. Aquí nuestro amigo Carlos Slim, que pague. No paga impuestos, no paga la luz, y si saca la lana para estar comprando en varias partes del mundo y hasta mandando a universidades dinero y su fundación de 5,000 millones de pesos sin pagar impuestos, y jodidos los trabajadores porque sí subieron el impuesto del 28 al 30% el IVA en todos los productos, y ellos, el recibo de luz es insumo. Al final de lo que producen le cargan lo que supuestamente pagaron de luz, pero su recibo de luz también lo modificaron en Hacienda para que sea deducible de impuestos, y al final no paga un solo peso el 80%, que es el consumo nacional de los industriales. Entonces, por todos lados, jodiendo al pueblo. Entonces, no hay que pagar la luz, hay que organizarnos en comités de usuarios. Y no es difícil conectarles, y vamos a ayudarles con los jóvenes estudiantes que le entienden perfectamente cómo hay que organizarnos para que haya continuidad en el servicio. Hay que defender el servicio público, porque ya lo que dijo la Corte es todos los organismos públicos descentralizados los puede extinguir. Y tienen tres características los organismos públicos descentralizados: uno, ser estratégicos o prioritarios; dos, dar servicio público como el transporte público, como toda la universidad que es pública, el politécnico que es público; y tres, es utilizar recursos del Estado para dar seguridad social, el tema de salud. Esas son las características de los organismos públicos, ya sin legislar, porque ya el Congreso de la Unión pues ya quedó. También adiós. Adiós. Ya hoy es la Iniciativa México. ¿Qué quieres? Dice, mándanos en tu correo, ¿qué es lo que quieres? Que se saquen a la chingada todos estos cabrones que están saqueando el país. Es lo que queremos los mexicanos, camarada. Eso es lo que queremos, que nos respeten nuestra soberanía, nuestro suelo, nuestra identidad, nuestra cultura, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Eso es lo que queremos, que nos respeten, no que estos charlatanes tomen las iniciativas. Por eso hay un país democrático con tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No queremos que regresen los nietos de Francisco, de Porfirio Díaz. Pues ya sacaron aquí hasta nuestros próceres del movimiento de independencia, el movimiento revolucionario. Ahora van a meter a los restos de Juan Camilo Muriño aquí, del ángel de la independencia. Los restos de Diego Fernández de Ceballos los van a traer aquí. ¿Cómo está, cabrón? Entonces vamos a organizarnos. Aquí tenemos tiempo para estar platicando. Yo celebro que estemos aquí, los que estemos, los que queramos, hasta donde lleguemos, pero vamos a recuperar nuestro país, camaradas. Somos más que ellos, somos más que ellos. Y hay que preparar todo, todos lados. A pesar de que tienen el control del espacio, del espectro, y hablan y están atrás del micrófono, yo creo que vale la pena ir a darles una visitadita en la semana a estos charlatanes que están en la radio, que están en la tele, para que nos vean. Ni nos han vencido, ni nos han callado, y aquí vamos a estar por lo menos mentándote la madre en las tardes en tu programa, cabrón, para que nos abras el espacio. Y vas a ver si no, vas a ver si no, empezamos ya a colocar en los medios nuestra opinión para que la gente haga su propio juicio, y esa es la democracia. Pero también tenemos los medios alternos, que estamos conectados en todo el país y fuera del país. Nuestro movimiento ya trascendió. Tenemos que apretar para que ni un día más nuestro compañero Cayetano se esté sacrificando por nosotros. Nosotros tenemos que ir a redoblar los esfuerzos que él está haciendo, camaradas. Es ingeniero del Politécnico, dice, mañana entonces los ingenieros del Politécnico, ¿dónde van a trabajar? Otro compañero es abogado, es licenciado. Dice, entonces los que nos hemos preparado con mucho esfuerzo, ¿dónde vamos a trabajar? Con una patada te corren. Y a trabajar por 4,000 pesos en un mes, de un sorcing, más de 12 horas. Por eso dice, aquí voy a estar y no me voy a ir.
Pero no, compañeros, tenemos que redoblar el esfuerzo para poderles apretar, recuperar la dignidad y los derechos de los trabajadores y decir, Cayetano, vente con nosotros, cabrón, no valen la pena estos ojetes que no ven lo que estamos haciendo en todo este tiempo por recuperar los derechos de los trabajadores. ¡Que viva el pueblo de México, camaradas! ¡Que viva el pueblo de México! ¡Que viva la clase trabajadora! Los estudiantes, las amas de casa, todos somos el pueblo. Muchas gracias.